Señoras y señores, ¿cómo está usted esta mañana? Muy buenos días, mitad de semana, que hoy sea un miércoles de grandes, grandes aventuras. Hoy es miércoles 3 de mayo, estábamos transitando en el día 123. Faltan 242 días para cerrar este año 2023. Bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias, las redes sociales. ¡Ánimo! Y vámonos con gran y enormes actitudes. Las noticias de este miércoles: decomisa más de 39.780 armas de diferentes calibres y más de 18 millones de cartuchos aquí en México. Además, le tengo todos los detalles. Yucatán se prepara para las elecciones del 2024 y aprueban por unanimidad la convocatoria para elegir a más de 800 funcionarios electorales. También afinan detalles para la gran ceremonia de la coronación del rey Carlos de Gran Bretaña este próximo 6 de mayo. Pero antes, hoy es miércoles, día de la Santa Cruz. Quiero invitarles a disfrutar en compañía de amigos y de la familia de estos últimos días del gran festival de la Guelaguetza, que continúa deleitando a los yucatecos con esta exquisita gastronomía y sobre todo la cultura de Oaxaca. Le informo que este gran festival, que se celebra solo una vez al año, ahora tiene como sede el Parque de la Paz, donde se vive la cultura, se disfruta de las artesanías y se deleita de la gastronomía. Recuerde, la cita es todos los días hasta el próximo 7 de mayo en el epicentro de la cultura del Festival de la Guelaguetza, el Parque de la Paz. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Damas y caballeros, vámonos al reporte del clima. Este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional advierte un día soleado y extremadamente caluroso, sin pronósticos de lluvia en toda la región. Según los meteorólogos, el mercurio hoy miércoles podría superar los 40 grados en gran parte de la península de Yucatán. El boletín meteorológico nos advierte que tendremos hoy temperaturas extremadamente calurosas, en especial en la zona occidente, centro y sur del estado de Yucatán. Le comparto la imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional. Hoy me muestra una oleada calurosa sobre toda la entidad yucateca. Información local. Noticia local desde Yucatán. Damas y caballeros, vamos a conocer las tres noticias más importantes de hoy miércoles en información del estado de Yucatán. Arrancan los preparativos para la contienda electoral del próximo gobernador del estado de Yucatán en el 2024. El día de ayer, en sesión extraordinaria del Consejo General Electoral del estado, se aprobó por unanimidad la convocatoria para elegir a más de 800 funcionarios electorales que tendrán esta gran y enorme responsabilidad de organizar las elecciones para elegir a 106 alcaldes y 21 diputados locales por voto directo. 14, usted sabe, serán plurinominales. El primer punto que ayer se aprobó fueron los lineamientos para seleccionar y designar a estos nuevos integrantes de los consejos municipales y también los distritales. Los aspirantes, de acuerdo con la convocatoria aprobada, podrán inscribirse del 7 al 26 de mayo, según ayer se confirmó. Información internacional. Noticia internacional relevante. En el ámbito de la información internacional, afinan ya los últimos detalles para esta gran ceremonia de la coronación del rey Carlos de Gran Bretaña este próximo 6 de mayo. El monarca de 74 años será coronado en Londres en una gala cargada de simbolismo religioso e histórico. Muchos de los artículos que llevará, como son las coronas y los cetros, datan de hace siglos, pero también va a utilizar algunas prendas fabricadas para coronación desde 1821 en aras de la sostenibilidad y la eficiencia. Trascendió ayer que una de las vestimentas que reaparecerán en esta ceremonia será el famoso guante de coronación hecho para su abuelo Jorge VI. Se trata de un guante hecho de cuero blanco bordado con hilo de metal dorado y se coloca en la mano derecha del monarca durante esta importante ceremonia como un recordatorio de que el soberano debe tener mucho cuidado y precaución al recaudar los impuestos. Información nacional. Noticia nacional relevante. Información nacional: México está acumulando más de
39.780 armas de diferentes calibres y más de 18 millones de cartuchos asegurados, según confirmó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Estas armas, que han sido aseguradas por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, provienen principalmente de los Estados Unidos, según confirmó ayer este alto mando militar. El secretario precisó durante esta conferencia de prensa matutina, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se han decomisado exactamente 39.782 armas de diferentes calibres desde el 2018 hasta la fecha. Además, se han asegurado más de 18 millones de cartuchos. Es momento de conocer juntos las imágenes que, por supuesto, en las redes sociales se mueven con tendencia. Hoy miércoles hay noticias importantes, hay videos relevantes y hoy, ¿qué le parece si vemos juntos la imagen viral de este miércoles? You're actually pretty good. Hey, calm down. Calm down. Ow. Yeah, how'd that feel? Ow! My pinky! Ow! Ow! Okay. Quiero invitarle, como cada mañana, a que nos mantengamos siempre al tanto del acontecer informativo. Le ofrezco, por supuesto, el ejemplar del día de hoy, nuestro periódico digital Eclipse Prensa, que hoy le presento en portada tres temas importantes y de alta relevancia. Este periódico puede usted consultar y leerlo todos los días de forma gratuita ingresando al portal de www.grupoeclipse.com.mx. Ahí se aloja toda la información del centro informativo de Eclipse, por supuesto, de Grupo Eclipse. También tiene usted acceso directo a la televisión vía streaming y a la radio online. Recuerde, siempre información en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias de esta mañana y el decreto de hoy: eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Despido con gusto esta transmisión realizada a través de estas plataformas digitales de las redes sociales, como son los canales de YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp e Instagram. Soy Antonio García, muy amables por regalarme esta oportunidad de informarles, en especial saludarles, y mayúsculo placer, usted sabe, poder leer todos sus comentarios. Usted lo sabe, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz miércoles! ¡Ánimo! ¡Buenos días!